Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy nos acompaña en nuestro programa el senador de la República, Jorge Enrique Robledo, a quien saludamos en este momento. Senador, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro informativo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la hospitalidad y por supuesto que a los televidentes mis saludos. Bien, el senador Jorge Enrique Robledo ha venido realizando en los últimos días un recorrido por el departamento de Santander. Cuéntenos en qué consiste, senador. Estuve en Bucaramanga y e hice un par de conferencias en la UIS y en la Universidad de Santo Tomás. Después hice una reunión con el sector salud, intercambiando en un almuerzo muy importante en algún municipio del área metropolitana. Luego hemos venido trabajando pues muy, muy intensamente y hoy estoy en Barranca Bermeja atendiendo una invitación que tiene que ver con la defensa del agua y del medio ambiente y de la oposición al fracking. Voy a conversar con un sector del empresariado de la ciudad que está muy preocupado por el hecho de que no arranca y el gobierno dice que no lo va a hacer la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que es una obra bien, bien importante. Entonces, bueno, digamos que cumpliéndolas son las labores que son propias de un senador. Y en el caso de las conferencias en las universidades, estoy hablando mucho del tema del proceso de paz, de por qué sí hay que respaldar ese proceso, pero al mismo tiempo por qué hay que decirle que no al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en todos los demás asuntos de la vida del país. Precisamente, senador, hablemos de este tema tan coyuntural en el país. ¿Por qué hay que decirle sí a la paz? Yo creo que es evidente que si ese proceso termina positivamente, y todo indica que así va a ser, pues va a desaparecer un factor grande de violencia. Un número importante de armas de la ilegalidad van a desaparecer y quienes hoy empuñan esas armas van a reintegrarse a la vida civil. O sea, la decisión de las FARC de pasar de una decisión de lucha armada de hace medio siglo a una decisión de vida civil, o sea, de abandono de la lucha armada, es una decisión de una inmensa importancia. No se van a arreglar los demás problemas del país, esos son cuentos de santos. Aquí seguirá habiendo, después del proceso, problemas gravísimos de desempleo, de pobreza, de problemas agrarios, de problemas industriales, de medio ambiente, de corrupción, de maltrato laboral, de muchas cosas. Pero ese desaparecimiento de esas armas y esa voluntad de no usarlas, o sea, de reintegrarse a la vida civil, de reconocer el monopolio del Estado sobre las armas, eso es importantísimo, importantísimo. Es menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública y privada. Eso, repito, es muy importante, así otras cosas no se transformen. Ahí el punto que hay que tener en cuenta es esto, de respaldar el proceso de paz, pero al mismo tiempo mantener la decisión de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y de lucha social, de reclamos de uno u otro tipo, de los trabajadores del petróleo, los campesinos, los empresarios, todas las luchas que se están dando. Se trata de juntar esas dos cosas, pero que la reducción de esa violencia o la eliminación de esa violencia es un hecho positivo, no nos puede poner en dudas, y en esto no hay que ser sectarios. Yo soy de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, pero uno no puede tomar las decisiones por sectarismo. Si resulta que el presidente Santos acierta en este tema del proceso de paz al promoverlo, pues bueno, eso hay que reconocerlo, porque lo otro es caer en unas actitudes de sectarismo, de dogmatismo que no son positivas. Nosotros por eso en el Polo insistimos, sí al proceso de paz y no al gobierno de Juan Manuel Santos, que es un poco lo que las encuestas dicen están pensando los colombianos. Bien, para todo esto el gobierno nacional propone que se vote el plebiscito. Pues queríamos, como para todas las personas o para algunas que no conocen sobre este tema, ¿qué es el plebiscito, senador? A ver, esa va a ser una forma del gobierno de preguntarnos a los colombianos sí o no al proceso de paz. Ahora, quienes votemos sí, es el caso que nosotros estamos promoviendo, no quiere eso decir que uno esté de acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Yo repito, nosotros somos oposición, pero en este tema específico coincidimos. Tampoco quiere decir que uno esté de acuerdo con cada palabra del proceso y con cada detalle del proceso, no. Lo que vamos a votar en últimas es si se desarman las FARC o no se desarman las FARC, si esa violencia desaparece o no desaparece esa violencia. Entonces uno aquí lo que tiene que hacer es poner en una balanza lo que pueda considerar que le molesta del proceso y le molesta del gobierno de Juan Manuel Santos. Y en la otra balanza poner que esa violencia va a desaparecer,
que ese factor de destrucción de la propiedad pública y privada va a desaparecer, que una violencia estéril de medio siglo va a desaparecer. Yo creo que si uno es objetivo, sin sectarismos políticos, pone las cosas en una balanza, yo estoy seguro que va a pesar más los beneficios que se derivan para toda la sociedad de la eliminación de esa violencia que algunos aspectos con los que uno no puede estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, he dicho, yo no me veo dándole facultades extraordinarias a Juan Manuel Santos en este proceso. Y no porque yo no tengo por qué confiar en el presidente Santos, porque, pues bueno, tenemos con él muchas diferencias, pero eso no me impide votar sí al plebiscito del que estamos hablando, porque insisto, esa violencia, esa eliminación de esa violencia no va a arreglar todos los problemas de Colombia. Tendremos que seguir luchando por el país que queremos, pero es que esa violencia se ha vuelto como un estorbo para las transformaciones nacionales. Entonces, si logramos eliminarla y el día de mañana ojalá un proceso semejante se vive con el ELN, eso va a ser una cosa bien importante para Colombia. ¿Qué daño le hace al proceso la posición que ha asumido el Centro Democrático y el Procurador General de la Nación en contra del plebiscito? Pues digamos que es natural que en estos temas que son tan complejos haya distintas posiciones. A mí eso no me impresiona, esto es un tema bien complejo, tiene muchas aristas, hay pasados, hay sufrimientos, hay dolores profundos. Yo en eso soy muy respetuoso, yo he hecho esfuerzos por adelantar este debate más que maltratando a las personas discutiendo los hechos. Entonces a mí no me sorprende que haya puntos de vista de desacuerdo, pero aquí lo que se trata es de adelantar un debate civilizado, un debate que además le diga al país cómo queremos que sea el futuro de Colombia, y en ese sentido pues unos dirán una cosa y otros diremos la otra, pero yo estoy seguro, quiero insistir en eso, que si se pone en la balanza los aspectos positivos de este proceso y los negativos que se puedan considerar, y repito, en eso soy respetuoso, sin duda pesa muchísimo más lo positivo que lo negativo. ¿Está preparado el país, los colombianos, para el posconflicto? Pues es que la preparación es relativamente simple, si nos atenemos al hecho estricto de lo que va a suceder, va a ser una gran alegría y la capacidad de alegrarse, digamos que la tenemos todos, porque es que vamos a desaparecer miles y miles de armas de la ilegalidad, vamos a eliminar esa violencia, yo insisto, menos viudas, menos huérfanos, Barranca Bermeja que ha sufrido lo que ha sufrido por la violencia. Ahora, eliminamos esa violencia y no es que vamos a quedar en paz perfecta, tampoco se trata de eso, eso sería demagogia, pero si es menos violencia y si mañana sumamos otra violencia que podamos desmontar, todo eso nos va a hacer el país más llevadero. Eso yo creo que los barranqueños lo van a entender y claro, pasarán muchas cosas en el posconflicto, no sabemos muy bien, entre otras cosas, yo todavía no he podido saber muy bien en qué consiste el posconflicto, además de estas armas que van a desaparecer. Simplemente hago votos, que en el posconflicto los barranqueños y los colombianos no nos volvamos santistas, pero uno puede votar sí al proceso de paz y seguir diciendo no al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y esas dos cosas sumadas son un elemento de progreso de Colombia. Bien, hablando con el senador Jorge Enrique Robledo sobre el proceso de paz que se adelanta en el país, vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí al Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Regresamos al Semanario Obrero hablando con el senador de la República, Jorge Enrique Robledo, de diferentes temas coyunturales en nuestro país, como es el de la paz. Senador, ¿cómo se logra una verdadera paz en el país? La paz se logra, pues la base de la paz, o sea, de esta que estamos hablando, de este conflicto armado con las FARC, se logra por una decisión política. Esto es una cosa que es interesante explicar. En la decisión de las FARC de irse a la lucha armada hace medio siglo, pues contaron muchos elementos, pues y ellos han dado argumentos y razones, pero al final la guerra, dice Clausewitz, que es el gran pensador de la guerra en el mundo, dice, la guerra es una decisión política. ¿Esto qué quiere decir? Que por ciertos hechos alguien puede irse a la guerra, pero por esos mismos hechos alguien no se va a la guerra. Por ejemplo,
En mi caso, yo he estado desde siempre luchando por transformar este país, desde que era un muchacho en la universidad. Pero en esos días unos decidieron irse a la lucha armada por eso y otros decidimos no irnos a la lucha armada por eso. Son decisiones políticas diferentes. Entonces, si ellos tomaron esa decisión hace medio siglo, hoy pueden tomar la contraria, porque finalmente han sucedido cosas. De entrada, medio siglo de esa violencia ha demostrado que eso no es útil, no es, es estéril, no resuelve ningún problema. Entonces, no es sorprendente que alguien pueda cambiar de pensamiento. Y eso, insisto, es muy importante. Es muy importante porque es que las armas no se disparan solas. Tú y yo podemos poner aquí entre nosotros una pistola y podemos tener los desacuerdos más grandes del mundo y estoy seguro que nunca la vamos a usar. Serán desacuerdos verbales, inclusive puede que nos digamos cosas amargas, duras, pero nadie le va a echar mano a la pistola. Entonces, de eso es de lo que se trata. Ahora, va a seguir habiendo otras violencias. Esperemos que el ELN mañana, el día de mañana, tome una decisión semejante, pero aquí va a seguir habiendo paramilitarismo, por ejemplo, va a seguir habiendo delincuencia común, narcotráfico, y todos esos hechos generan violencia. Pero si vamos desmontando violencias, pues es probable que con el paso del tiempo podamos desmontarlas todas, que no quiere decir que se acaben las diferencias, esto es bueno explicarlo. El hecho de que esas armas desaparezcan no quiere decir que se acaben las diferencias, ni los conflictos, ni los debates, ni las luchas, no, quiere decir es que ese sector que ha tramitado esas diferencias a tiros, no las va a volver a tramitar a tiros, y eso va a ser positivo para todos nosotros, inclusive para facilitar la lucha por transformar a Colombia. Yo que he estado toda la vida luchando por transformar a Colombia, esa violencia me ha estorbado o nos estorba a todos, es un problema, genera maltratos, bueno, muertos, heridos, víctimas, gastos militares grandes pues del presupuesto nacional, pero se trata es de ir resolviendo eso, bueno, y se tiene que resolver por partes. No es posible, aquí no hay soluciones mágicas, no es posible que alguien saque una varita mágica y arregle de un tiro todos los problemas de Colombia, pero sí podemos ir avanzando en unos y en otros. Senador, la diferencia del proceso de paz o la negociación que se hizo entre el gobierno y el M-19 y la que está pues por... Es bien interesante cómo aquí ha habido otros procesos de paz anteriores. El primero, el de la violencia liberal conservadora, esa fue una violencia atroz. Hubo, no sé, 300, 400 mil muertos en las condiciones más espantosas del mundo. Y un día se reunieron los jefes del Partido Liberal y el Partido Conservador y sin necesidad de procesos de paz ni cambios en la Constitución en el sentido de la violencia, hicieron un acuerdo burocrático, pero lo cierto es que eliminaron esa violencia y esa violencia desapareció. La del M-19 fue relativamente fácil, un proceso de negociaciones, pero al final lo que hicieron fue un indulto y una amnistía y ¡pum! Salió adelante ese proceso de paz porque hubo la voluntad política para hacerlo. Este proceso ha sido más complejo, el mundo hoy es diferente, se necesita la justicia transicional, pero al final las cosas son iguales. Consiste en que quienes tenían la voluntad de la lucha armada la abandonen, la sustituyan por la voluntad de la vida civil y el país se adecue y les permita reintegrarse, que es parte del proceso que viene, y es que se creen las condiciones legales y mentales para decir, bueno, sí, estuvieron en esa lucha armada por mucho tiempo, pero bueno, van a abandonar eso, que regresen a la vida civil, y ya cada uno en política tomará las decisiones que considere, pues, que se acomodan o corresponden con su pensamiento. Senador, ya para cerrar este tema del proceso de paz, ¿cuál es el mensaje a todos los colombianos y pues también en el marco de la reconciliación? Sí, el mensaje es que cada quien tome la decisión que quiera, me parece que todas son respetables. Yo no voy a herir ni a maltratar a alguien porque en este tema no esté de acuerdo conmigo. Pienso que todas las posiciones sean respetables y eso es, tiene que ser parte del proceso. Yo he venido diciendo aquí, las armas tienen que desaparecer, pero hay que desarmar los espíritus, es una frase que he usado mucho. ¿Y qué es desarmar los espíritus? Primero, librar este debate en el tono más persuasivo y paciente y prudente del mundo. Pero además he estado haciendo esta reflexión. Bueno, mañana se toma una decisión, supongamos que la decisión es del sí al proceso de paz, se empiezan a aplicar los acuerdos y he venido haciendo una pregunta y se la hago sobre todo a los sectores que están más enfrentados en un tono más enconado. ¿Vamos a seguir, Colombia va a seguir en ese tono? Yo creo que necesitamos desarmar los espíritus. Los que tienen más años recordarán que en buena medida el éxito del fin de la violencia liberal conservadora es que además de los acuerdos,
hubo una actitud de desarme de los espíritus. Los liberales y los conservadores, que no solo se mataban físicamente, cuando se hizo el proceso de paz, dejaron de agredirse verbalmente, dejaron de meterse zancadillas, asumir una actitud de reconciliación. Yo creo que esto en algún momento tiene que darse en Colombia, y es mi llamado a que en algún momento todas las partes, inclusive los que se han enfrentado con mayor fiereza, sean capaces de decir, bueno, eso pasó, eso es historia, eso es lamentable. Todo el mundo tiene derecho a no olvidarlo porque los dolores son muchos, pero asumamos una actitud de civilización y de tranquilidad. Repito, no es que se acaben los debates, no es que se acaben las controversias, no es que se acaben las luchas, no, es que las tramitemos por fuera de las armas y de la violencia y desarmando los espíritus, que es de la única manera como esto al final sale adelante. Bien, senador, hablando sobre el tema de la fracturación hidráulica que pretende realizar Ecopetrol y las multinacionales en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, hablemos pues del daño que esta técnica hace a la vida humana y al medio ambiente. Sí, ese es un asunto bien, bien complicado. Los estudios dicen, fracking quiere decir fracturamiento de las rocas allá en la profundidad del subsuelo. Quiere decir que hacen un hueco parecido a los del petróleo, pero mucho más profundo, y allá fracturan las rocas mediante distintos mecanismos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa es una operación, digamos, que exige muchos productos químicos, muchas fuerzas desatadas, y puede envenenar las aguas del subsuelo, que en buena medida son las mismas del suelo. Inclusive se sabe que produce terremotos, temblores importantes por fracturarse la roca allá en el fondo. Ante ese hecho, varios países del mundo han prohibido el fracking, o partes de países lo han prohibido, otros han establecido moratorias, que se llama, que es no poderse hacer por un determinado plazo. Desafortunadamente aquí el presidente Juan Manuel Santos ha impuesto como política, y es la misma del Ministerio de Minas y del Ministerio de Ambiente y de Ecopetrol y de las transnacionales, que en Colombia debe hacerse fracking. Entonces viene levantándose una oposición grandísima, han dado ejemplo de estos la ciudadanía de San Martín, un municipio del departamento del Cesar, que han generado una inmensa movilización ciudadana, democrática y civil en contra de eso. En este momento en que estamos aquí hablando, se está realizando un evento muy importante sobre este tema en el que los especialistas están interviniendo. Entonces, al final aquí, ¿qué es lo que hay? Una lucha entre quienes pensamos que puede haber actividad petrolera, pero respetuosa del medio ambiente, y quienes no creen en nada y lo único que les importa son las ganancias. O sea, es como un debate entre lo sensato y lo democrático y la codicia de quienes están fuera de control, como se dice coloquialmente, y ellos teniendo a Juan Manuel Santos de su lado. O sea, son las transnacionales, pero ponen a Santos a encabezar este asunto. Entonces estamos en una lucha social que yo creo que vamos a terminar ganando. Antier, una decisión de la Corte Constitucional muy importante, diciendo que en minería, y eso se va a extender a hidrocarburos, no puede decidir el gobierno nacional lo que se le dé la gana sin considerar lo que digan los consejos municipales, las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, una mala idea del gobierno nacional y de las transnacionales, y bueno, estamos en la controversia pública de ver qué va a terminar sucediendo. Ya usted lo mencionaba un poco, ¿cuál es el interés del gobierno nacional en pasar por encima de los recursos naturales prácticamente con esta técnica? Sí, es que ellos han levantado, el doctor Santos y particularmente Germán Vargas Lleras, que es en buena medida el que está impulsando toda esta desproporción de generación de obra pública, han levantado la teoría que es que la defensa del medio ambiente se opone al progreso. Y nosotros decimos, eso no es verdad, lo que se opone al progreso son los malos proyectos de obra pública o petroleros o lo que sea, porque a mí no me pueden decir que es progreso dejar a una región sin agua. Sí, yo no me opongo a que haya actividad petrolera y minera, pero el problema es que hay que hacerla bien. Sí, como me decía alguien estos días después del debate de Reficar, que le dije, pero es que se robaron la plata. Y yo, sí, senador, pero es que hay que ser eficientes. Y yo digo, ¿cuál eficiencia puede haber donde se roban la plata? Es que esto se ha ido volviendo, es como una especie de locura. Entonces aquí nos pasa lo mismo. Nadie se está oponiendo a que se hagan obras, ni que se hagan ciertas actividades económicas. Lo que estamos es exigiendo, háganlas bien hechas. Y bien hechas quiere decir que hay unas que no se pueden hacer. Voy a poner un ejemplo. Mañana descubren debajo de la Catedral de Bucaramanga un pozo petrolero.
Yo pregunto, ¿permitimos que se monten los machines ahí y destruyan la catedral? Pues nos va a tocar decir que con mucha pena no pueden montar ese machín ahí debajo de la catedral o pues en la catedral a sacar ese petróleo, que es lo mismo que decimos con el agua de los páramos. O sea, si del agua de los colombianos depende de los páramos, no podemos destruir los páramos, porque es que las cosas tienen su prioridad. Y la primera prioridad es que una sociedad no puede vivir sin agua. Entonces, este es el debate que tenemos. Entonces, lo que necesitamos es que las cosas se hagan bien hechas, no que se hagan mal hechas, y sobre todo porque le conviene a un extranjero. Es que aquí hay una cosa que es muy grave. Hay extranjeros que están invirtiendo en Colombia que no saben dónde queda Colombia, no saben dónde queda Bogotá, menos van a saber dónde queda Barrancabermeja o San Martín. Entonces, les importa un pepino. Ellos lo único que miran en sus calculadoras es cuál es la ganancia, y cogen a sus gerentes y los apercollan. Les dicen, bueno, a mí me da ganancia si usted borra del mapa a San Martín. Y al final un presidente como Santos está trabajando es para ellos. Entonces, cuando nosotros salimos y decimos, no, pero así no puede ser, entonces ya nos quieren poner de ambientalistas extremos y de desproporcionados. Yo digo, no, los desproporcionados son ellos. O sea, nosotros simplemente estamos diciendo, oiga, pero un momento, ¿cómo así? No hagan más lo que vienen haciendo. Son entonces las intenciones del gobierno nacional y también pues a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que viene entregando licencias express. Senador, pasemos ahora a lo que tiene que ver con el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, que el presidente de la compañía al fin sigue insistiendo en que no habrá tal modernización. Yo diría que ese es un completo absurdo, por varias razones. La primera es que es sabido que esa refinería está funcionando en unas condiciones de gran mediocridad. O sea, una cosa que llaman los especialistas la conversión, la tasa de conversión es muy baja, es mala. ¿Qué quiere decir la tasa de conversión? Yo entro por un lado con petróleo crudo y por otro lado salgo con refinados, gasolinas o lo que sea. La tasa, o sea, la cantidad de petróleo y lo que sale de refinados es muy mala. O sea, es un desperdicio de recursos, es un refinado que sale costoso por esa misma razón. Pues además de los riesgos de que cualquier día pueda haber un colapso en esa refinería y termine paralizada. Al mismo tiempo, la refinería de Cartagena, que se acaba de modernizar, la cantidad de refinados que va a producir no va a ser capaz de abastecer el mercado nacional. Entonces el país cada vez más se está metiendo en la idea de importar sus gasolinas y sus refinados. Y esa es una idea que es absurda. Es mucho mejor producir los refinados en Colombia. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí vienen las transnacionales que tienen capacidad de refinación en las Antillas, en excedente, que no saben qué hacer con ella. Pues claro, el juego de ellos es que Colombia no refine lo suficiente para obligarnos a importar gasolinas y refinados de ellos. Ese es el fondo del problema. Y desafortunadamente el presidente Santos y el presidente de Ecopetrol le juegan más a las transnacionales que otra cosa. Este es el fondo del asunto. Pero además aquí hay un agravante. Es que hace años le dijeron a Barrancabermeja que iban a modernizar la refinería. Entonces, ¿qué sucedió? Como es obvio, hubo una cierta migración de trabajadores que se vinieron a buscar empleos en las obras de modernización. Y hubo un sector importante de empresarios que invirtieron en Barrancabermeja para ayudar a preparar la ciudad para esa nueva realidad económica que se venía, porque era una inversión bien importante. Eso lo prometió, además, otra vez hizo la promesa de mejorar la refinería Santos en la pasada campaña, y ahora le han puesto, como se dice, pistola, le han puesto conejo a los barranqueños, y eso está agravando la situación de la ciudad, porque es una irresponsabilidad que el gobierno empuje a la gente en un determinado sentido, la gente se mete en ese sentido y después, como se dice coloquialmente, los deja mamando y se lava las manos como Pilatos y que cada uno vea cómo se acomoda. Me parece absolutamente equivocado lo que está haciendo el gobierno nacional, y yo soy solidario con los barranqueños y creo que el gobierno debe tomar las decisiones que sean del caso para modernizar esa refinería, que no se puede por el caso de Reficar paja. Paja, porque lo cierto es que las obras las paralizaron desde antes de los escándalos de Reficar. Eso no se impide una cosa con la otra. Cuatro cositas puntuales para que me responda de manera concreta, senador. En la crisis social que vive Barrancabermeja a raíz del atraso del plan de modernización de la refinería. No, claro, es gravísima y está ahí y va a seguir aumentando, además porque la situación de la economía del país está mal, la de Santander también, y eso golpea a Barranca. Entonces hay que tomar medidas serias en relación con Barrancabermeja para poder atender este caso. Navelena.
Hay problemas muy graves allí, ¿no? Eso se está enredando, ese proyecto. Yo desde siempre leí analistas de la Universidad Nacional que decían que el proyecto estaba mal planteado y no me sorprendería que eso terminara en otro fracaso rotundo y no me sorprendería que terminara también en un escándalo de corrupción, definitivamente. Para que a este gobierno del presidente Santos algo le salga bien, eso es como un milagro, ¿no? Ese día va a ser la noticia en primera página de la prensa. Algo le salió bien al doctor Santos. Bueno, esperemos que el proceso de paz sí le salga bien, pero todo lo demás, qué desastre de gobierno. Clara López. Pues lamentable su decisión, ¿no? Hay que señalarlo, y lo que importa que quede claro entre las gentes de Barranca Bermeja es que esa fue una decisión que ella y el presidente Santos tomaron, que no compromete al Pueblo Democrático Alternativo. Por eso debió renunciar a la presidencia del partido. Está ya a título personal, no nos compromete, y seguimos, y eso lo ratificó el Pueblo por unanimidad, en oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y yo he dicho que tenemos una nueva razón para esa oposición, porque ese nombramiento no hay que verlo como un acto de amabilidad de Santos hacia el Pueblo, sino como una brutal agresión de Santos contra el Pueblo. Porque lo primero que intenta Santos, ¿qué es cooptarnos, es que los polistas nos volvamos santistas, y eso es destruir al Pueblo, porque el Pueblo no se creó para ser un partido más del combo santista y de la Unidad Nacional. Pero además, si no nos coopta y es destruirnos, nos desacredita con la jugada, porque por supuesto mucha gente no entiende qué es lo que está sucediendo, o promueve la división del partido y fracturas internas en la organización, que por supuesto que también es muy grave. Entonces, bueno, esas son las cosas que les pasan a las organizaciones, que pues digamos se escapan del control de aquí a quienes estamos, pero lo que importa que quede claro entre los barranqueños es esto: el Pueblo no se le entrega a Santos, el Pueblo no es santista, el Pueblo no hace parte de la Unidad Nacional, particularmente este senador no va a cambiar su manera de pensar a estas horas de la vida. Aquí hay unos que nos vamos a quedar luchando mientras tengamos el último aliento para luchar por la transformación de Colombia. Jorge Robledo, ¿colocará su nombre a la presidencia de la República? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay sobre eso? Numerosos colombianos del Pueblo y de fuera del Pueblo, gentes, digamos, de sectores populares, clases medias, empresarios, me lo han planteado en estos días. Una carta de dirigentes del Pueblo de Santander me piden que por favor asuma esa decisión. Bueno, agradezco esa generosidad, pero no he tomado todavía ninguna decisión. Podría suceder que sí, si a mí la vida me lleva a eso como otro escenario de lucha, podría suceder que asumiera ese deber, pero he sido muy enfático en señalar una cosa: si eso llegara a darse, no sería una candidatura cerrada en el Pueblo, ni cerrada en la Unidad de la Izquierda, ni en los alternativos, no, tendría que ser una candidatura en la que cupieran todos los colombianos, menos los Juan Manueles, que yo llamo, que son aquellos malos gobernantes que le hacen daño al país. Y entonces soy enfático en señalar: bienvenida a la gente de origen liberal, conservadora, verde, los sin partido, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de lo que sea, en la idea de armar un proyecto de gentes de bien para cambiar democráticamente a Colombia en un sentido positivo. Si eso se diera, podría suceder que el nombre mío estuviera finalmente allí, pero si no es así, realmente la idea a mí no me interesa. Ese cuento del Pueblo contra Colombia, o el Pueblo con otros más y una pequeña unidad contra Colombia, realmente no me interesa. Ahí me lleva a preguntarle la quinta, y Gustavo Petro. Bueno, él tomará sus decisiones y nosotros iremos tomando las nuestras. Definitivamente lo que importa señalar es que él se salió del Pueblo hace muchísimos años, no hemos compartido en su alcaldía, y bueno, él está en un proyecto, nosotros estamos en otro proyecto, y ya veremos también qué cosas va diciendo la vida. Bien, senador, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio. A ustedes mil gracias y un saludo a sus televidentes. Claro que sí, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.